Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este lunes 7 de noviembre. Estos son los titulares de PTV Noticias. El Ayuntamiento envía a la policía 200 facturas del área de infraestructuras al encontrar indicios de fraude. Se trata de contratos de cuantía inferior a los 500 euros que consiguen esquivar todo tipo de control. El consistorio sospecha que algunos de los trabajos y compras no llegaron a realizarse. La Junta da el visto bueno a la innovación del PGOU, que permite nuevos usos al edificio del antiguo Simago. Además del uso comercial, el inmueble podrá destinarse a viviendas, hoteles u oficinas. El Córdoba Club de Fútbol se impone a domicilio al Ceuta con dos goles de Quique Márquez y Adrián Fuentes en la recta final del partido. Los tres puntos y el traspié del Racing de Ferrol permiten a los blanquiverdes liderar en solitario la clasificación de Primera Federación. Nuevas sospechas de fraude en el Ayuntamiento. La revisión del área de infraestructuras ha sacado a la luz hasta 200 facturas presuntamente irregulares de trabajos y compras que pudieron no haberse realizado. El consistorio ha abierto una investigación interna y ha puesto el caso en conocimiento de la Policía Nacional. La posibilidad de que en el Ayuntamiento se hubieran estado produciendo contrataciones irregulares que destapó el llamado caso Infraestructuras llevó al equipo de gobierno a extremar las medidas de control sobre los contratos, especialmente los de menos de 3.000 euros que requieren menor fiscalización. Desde primeros de año se empezaron a revisar todas estas operaciones. Y dentro de esa revisión hemos detectado que efectivamente había determinadas facturas que estaban pendientes de pago, facturas que teníamos seria duda de que efectivamente la prestación del servicio se hubiera llevado a cabo en los términos que en la misma se explicitaba. El Ayuntamiento ha encontrado hasta 200 facturas de importes inferiores a 500 euros presuntamente irregulares, que por su menor cuantía escapaban a cualquier control. Tanto esa circunstancia se ha puesto en conocimiento de la asesoría jurídica de forma inmediata y además de ponerlo en conocimiento de la asesoría jurídica municipal, pues también se ha puesto en conocimiento de la policía. Porque algunas de esas facturas se corresponden a empresas de las que tenemos conocimiento de que están en cierto modo ahora mismo siendo investigadas o supervisadas por la policía en otros procedimientos que se están desarrollando. Antonio Álvarez ha asegurado que el Ayuntamiento continuará con la investigación interna para determinar si los trabajos, servicios y compras contratadas se realizaron o no. ¿Qué va a ocurrir con estas diligencias previas de la asesoría jurídica? Bueno, pues que en ellas tendrán que identificar las actuaciones, identificar en su caso posibles responsables y si efectivamente hubiera irregularidades o hubiera posibles responsabilidades, pues ellos mismos serán los que nos hagan la propuesta de los expedientes disciplinarios que pudieran llegar al caso. Para el concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, la detección de estas presuntas irregularidades son fruto de las medidas de control impuestas por el equipo de gobierno y su empeño en actuar con la máxima transparencia y en colaborar con cualquier investigación. El próximo jueves tendrá lugar el Pleno Municipal Ordinario de Noviembre. Los caminos públicos y la piscina del Figueroa son los dos temas escogidos por el PSOE en su cruzada contra la falta de gestión del equipo de gobierno. El Grupo Municipal del PSOE ha presentado hoy las dos mociones que llevará al Pleno Ordinario del mes de noviembre. Subiéndose al carro de la plataforma a desalambrar, reclaman que los caminos públicos sean realmente públicos. Ellos nos señalan que la mitad de los caminos públicos de Córdoba están privatizados, si están cerrados al uso común de todos los ciudadanos, porque los dueños de las fincas lo han vallado, le han puesto puertas, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a pedir con esta moción es que continúe, que se actualice de verdad cuáles son los caminos públicos que tiene este ayuntamiento para el uso y disfrute de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y de cualquier visitante que venga a Córdoba. La segunda moción de los socialistas es relativa a la piscina del Parque Figueroa, que continúa sin abrir después de una inversión que se aproxima a los 4 millones de euros. Saben ustedes que es una piscina que se ha construido digamos a tres bandas, y si han sido tres administraciones las que han formado parte de ese proyecto, pero es una piscina que lleva 16 años en construcción, sin abrirse al uso de los ciudadanos y de las ciudadanas de esta ciudad, y en este caso a los más necesitados, discapacitados y mayores.
y yo creo que ya ha llegado el punto final. Creo que ya es hora de que se pueda disfrutar esta piscina. Ha habido una inversión de 4 millones de euros en las que solo queda un paso y ya ese paso sí puede tener un límite, que es la concesión de la piscina. Las dos mociones planteadas por el PSOE para el pleno de este jueves también vienen firmadas por los portavoces de Izquierda Unida y Podemos. 1.168 mujeres han fallecido en España desde 2003 a manos de sus parejas o exparejas. Este jueves el pleno va a debatir una moción para expresar el apoyo del Ayuntamiento a las reivindicaciones de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres dentro de las actividades del 25N. La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres va a llevar sus reivindicaciones a los ayuntamientos de toda la provincia. En el caso de la capital, Podemos, Izquierda Unida y PSOE han presentado una moción para que se debata en el próximo pleno y ofrecer apoyo institucional a un problema de Estado que está sufriendo, según los partidos de izquierda, el negacionismo y un cuestionamiento brutal desde determinados sectores. Queremos recordar, como todos los años, las cifras que son escalofriantes. Y hay que señalar que desde el año 2003 y tras el último fin y fin de semana aciago es de 1.168 mujeres a las que se suman 48 menores asesinados por sus padres, una por su madre. En la moción presentada, PSOE, Izquierda Unida y Podemos instan a los gobiernos central, autonómico y local a que adopten medidas y cumplan con los compromisos ya adquiridos para terminar con esta lacra. Que el pacto de Estado no es suficiente, que es una mínima dotación la que se da y eso demuestra que se lo tienen que tomar más en serio. Con esta moción pedimos que como mínimo se aumente un 3% ese escasísimo presupuesto que viene para acá, ¿no? Y que de ese dinero también lo organicemos de forma que se pueda utilizar para ayudas directas a víctimas en caso de emergencia. También reclaman a los gobiernos central y autonómico una guardia real y efectiva que proteja a las víctimas tras presentar la denuncia. Instan al ayuntamiento a que mantenga e incremente las campañas de concienciación y que, sobre todo, establezca un sistema que permita evaluar el cumplimiento de los acuerdos adoptados. La Junta ha informado favorablemente la innovación del PGOU que amplía los usos del antiguo Simago. El dictamen supone un impulso a la reactivación de este inmueble ubicado en la calle Jesús y María. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha dado su visto bueno a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana que amplía los usos para el edificio del antiguo Simago. Con esta modificación, las parcelas podrán dedicarse no solo a uso comercial, sino también a viviendas, oficinas o residencial colectivo. Según la Junta, un edificio de este tamaño es inabordable en el momento actual con un uso comercial exclusivo, ya que generaría un aumento de tráfico de vehículos de suministros de gran tamaño y necesidades de aparcamiento que el entorno de este inmueble no puede absorber. La delegada territorial, Cristina Casanueva, defiende que esta innovación del PGOU garantiza la reactivación del antiguo Simago y la recuperación y puesta en valor de los elementos principales del Palacio del Cine, la sala principal y el Ambigú, y contribuye a la recuperación del eje Tendillas Mezquita. Hace unos meses, el Corte Inglés vendió el edificio por 18 millones de euros a una compañía dedicada a la adquisición y promoción de inmuebles. El Gobierno de España pretende que el ingreso mínimo vital abarque todas las situaciones de vulnerabilidad posibles. Un autobús informativo ha aparcado en Córdoba esta mañana. El autobús informativo del ingreso mínimo vital ha llegado hoy a Córdoba, en concreto a la explanada del Hotel Córdoba Center, en la confluencia entre la Avenida Gran Capitán y el Vial Norte. Allí también se ofrecerá atención al público mañana en horario de 9 a 2 y de 3 a 6. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, integrada en la campaña Es lo mínimo, y persigue que todos aquellos posibles perceptores del IMV que aún no lo reciben puedan solicitarlo. Como ustedes verán, ni siquiera yo voy a entrar en el autobús porque se respeta absolutamente la intimidad de las personas que entran a preguntar si les corresponde esta prestación, que es más que una prestación. El autobús del ingreso mínimo vital ya ha atendido a más de 800 personas, el 71% mujeres,
Durante sus primeros 14 días de funcionamiento en las localidades madrileñas de Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Parla y Carabanchel, Toledo, Ciudad Real y Linares. Los principales motivos para acudir a esta oficina móvil han sido la petición de información, la resolución de dudas y el acompañamiento en la tramitación. Es lo mínimo que puede hacer una sociedad para superar esa brecha de desigualdad entre, bueno, pues las personas que más tienen y las personas que tienen un mayor riesgo de exclusión en la sociedad. Son personas en un estado alto de vulnerabilidad que no tienen ya ninguna cobertura, ni siquiera las que prestan las comunidades autónomas, ningún tipo de prestación familiar y digamos que quedarían sin nada, sin lo básico, sin lo mínimo, pues para afrontar sus vidas. Córdoba, Sevilla y Huelva son los destinos de esta semana de este autobús informativo, que prevé recorrer hasta 40 ciudades españolas. Los jubilados se han propuesto presionar a las administraciones, aprovechando que están elaborando o aprobando sus presupuestos, para que incrementen las partidas dedicadas a las pensiones. Recuerdan que el 60% de las pagas no alcanza los 1.000 euros mensuales. La Plataforma para la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha vuelto a concentrarse a las puertas del Ayuntamiento para insistir en sus reivindicaciones. En estos momentos en los que las distintas administraciones se encuentran elaborando sus presupuestos, reclaman más recursos. Por ejemplo, las cuentas autonómicas asignan una subida en el complemento a las no contributivas que ni de lejos se acerca a lo que destinan otras regiones en este capítulo. Que los gobiernos autonómicos dan unos complementos anuales que en Andalucía en concreto eran 148,81, son 148,81 euros anuales. Entonces lo que le pedíamos era que ese complemento lo elevasen, por ejemplo en el País Vasco son 4.811 euros anuales, en Navarra 2.700, entonces nosotros lo que le pedíamos era que lo elevase de forma que junto con la pensión estatal llegase, cubriese el umbral de la pobreza, que son 9.535 euros. El incremento fijado por la Junta es del 9%, que supone 13 euros al año, menos de un euro más en la paga mensual. Los pensionistas también reclaman incrementos en las partidas de sanidad y dependencia y advierten de que seguirán protestando en las calles. Vamos a seguir. El día 19 de noviembre hay una convocatoria a nivel estatal, pero será, digamos, separada por territorio. Nosotros en concreto nos manifestaremos aquí en el Templete a las 12 de la mañana. Y otros se manifestarán en cada localidad. La convocatoria de Córdoba será provincial y otros en toda España, todos los pensionistas, el día 19 de noviembre nos manifestaremos. Según la plataforma, el 60% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros al mes. Exigen que las pensiones mínimas se equiparen al salario mínimo interprofesional y que las no contributivas se sitúen por encima de los 9.500 euros al año, el umbral de la pobreza. La Agrupación de Cofradías de Córdoba desveló el pasado sábado los cartelistas y los pregoneros de la Semana Santa 2023, así como del Tiempo de Glorias. Paco Román tomará el testigo de Rafael Fernández en el Gran Teatro. Francisco Román, cofrade hermano de la Sagrada Cena, así como de la Entrada Triunfal, el Prendimiento y el Nazareno, ha sido designado como pregonero de la Semana Santa 2023. Historiador con una larga vinculación con el mundo de las hermandades, advirtió que su pregón contará con tintes históricos, exponiendo el amplio conocimiento sobre el mundo litúrgico y la historia cristiana. Efectivamente, en principio, pregonar la Semana Santa de Córdoba no deja de ser una responsabilidad muy grande, porque la Semana Santa de Córdoba no es una Semana Santa cualquiera, ¿no? Es una semana santa puntera y como tal debe ser pregonada y representada en todo momento. Y luego, por supuesto, lo he dicho antes ya, agradecer la confianza que han puesto en mí. Espero responder a ella y hacer un buen pregón. El cartel de la Semana Santa volverá a recaer en un artista sevillano, en este caso José Cabrera Lasso de la Vega. La exaltación a San Álvaro de Córdoba, patrono de la agrupación, estará a cargo de Elena Murillo, cofrade de la Soledad, el Carmen de San Cayetano, la Universitaria y el Cristo de la Providencia, que recientemente pronunció el pregón a Nuestra Señora de la Merced. Murillo es además profesora del Centro de Magisterio del Sagrado Corazón y filóloga. El pregón de las Hermandades de Gloria lo pronunciará Pedro José Sánchez, hermano de la Archicofradía del Carmen, Entrada Triunfal, Caído y la Oliva de Béjar de la Frontera.
Mientras tanto, el pregón de la juventud de la Semana Santa será de Raúl Muñoz Gallardo, un joven de 21 años que pertenece a Jesús Caído, Ánimas y El Socorro. Por último, la exaltación a la saeta la realizará Javier Romero, cofrade del Cristo de Gracia y enfermero de profesión. Es miembro fundador y músico de la agrupación musical Cristo de Gracia. El Córdoba ya no es colíder, ahora es líder en solitario. Su victoria por 1-2 en Ceuta, unida a otra derrota del Racing de Ferrol, lo mantiene primero en la Liga antes de cambiar el chip con la Copa del Rey. El Córdoba B mantiene la hegemonía en el grupo décimo. El Córdoba no consiguió ganar ninguno de sus 6 partidos fuera de la península la temporada pasada. 5 en Canarias, incluido un 0-3 al San Fernando convertido en un 3-0 en los despachos por aquella alineación indebida de Javi Flores, y 1 en Ceuta. Ayer en el Alfonso Murube se sacó esa espina con un triunfo por 1-2 a costa del penúltimo clasificado, que sin embargo le provocó bastante zozobra. Incluso hubo un gol fantasma con disparo de Liberto y despeje sobre la raya de Draghi Gudel. No obstante, el equipo de Germán Crespo también estaba cerca del gol, a través de Miguel de las Cuevas o Will Ledesma, y lo terminó encontrando en el minuto 76. Quique Márquez se sacó un derechazo imparable desde fuera del área. Por si fuera poco, el mediapunta gaditano forzó la expulsión de Alain por roja directa. 5 minutos más tarde, en el 85, Adrián Fuentes tiró una pared con Willy e hizo gala de su capacidad técnica para anotar el 0-2, aunque Liberto acortó distancias en el descuento. Pero ya digo, en este tipo de partidos, como no salgas con los 5 sentidos, se te complica y te pasa el rival en momentos dados te supera, ¿no? Y creo que ha sido lo que ha pasado. Hemos salido bien, pero luego cuando hemos visto que teníamos la posibilidad de poder ganar, pues creo que ese exceso de confianza ha hecho que ellos tengan sus ocasiones. Y ya digo, hemos llevado bien al partido a los últimos minutos, que ahí sí sabíamos que podíamos ser superiores, pero hasta esos últimos minutos creo que no hemos hecho bien las cosas. El 1-2 llegó sin tiempo para más, apenas para sacar de centro. El Córdoba se sobrepuso a las bajas de Javi Flores, Antonio Casas y Puga, por lo que su siguiente compromiso en el Arcángel será por todo lo alto. Se medirá en Linares, segundo, el domingo 20 a las 4 de la tarde. Antes, este sábado a las 8, tocará visitar al cacereño en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ahora tenemos partido de Copa, sabemos que vamos a rotar bastante para llegar a ese partido de Linares que va a ser importante en casa, que tenemos que ganar con nuestra gente y llegar lo más frescos posible. El filial blanquiverde también sigue arriba. El Córdoba femenino, el Córdoba futsal y el Deportivo Córdoba no han arrancado bien, al tiempo que el Ángel Jiménez se ha ido entonando. El Córdoba B mantiene la hegemonía en el grupo décimo de Tercera Federación, a pesar de ver cortada su racha de 5 victorias consecutivas en Rota, donde empató a 1 tras jugar con uno menos todo el segundo tiempo. El mismo resultado cosechó el Saler Puente Genil en Cartaya, mientras que el Ciudad de Lucena superó al Coria por 2-1 con un doblete de Diego Domínguez. Perdieron el Pozo Blanco 3-1 en Ayamonte y el Atlético Espeleño 1-0 frente al Antoniano. También cayó a domicilio el Córdoba femenino, que se estanca en la zona de descenso de Primera Federación tras sucumbir por 3-1 en el campo de un rival directo como el Rayo Vallecano. La derrota por 1-3 ante el Gympi Cartagena ha pasado factura al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El conjunto de José González vuelve a arrastrar el farolillo rojo de la primera división de fútbol sala al verse adelantado en la tabla por el Rivera Navarra y el Xota. El próximo sábado a las 5:30 habrá un nuevo examen en la pista del Manzanares. También anda de capa caída el Deportivo Córdoba. El único consuelo del 5-1 sufrido en el Ejido es que la cadete Carmen Caracuel debutó con el gol del honor. Definitivamente, la crisis del Ángel Jiménez Puente Genil es historia. La novena jornada de la Liga Sobal de Balonmano ha ratificado la progresión del cuadro de Paco Bustos, que ha ido escalando hasta la octava plaza con sus triunfos contra la Naitasuna, el Cisne y el Sinfín, 26-29 en Santander.
Según la predicción, para mañana martes en Córdoba habrá brumas matinales y posibles nieblas. Los cielos estarán nubosos en Sierra Morena, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, y poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el resto de la provincia. Los vientos serán flojos y variables. Las temperaturas mínimas subirán, mientras que las máximas bajarán. En la capital se esperan entre 9 y 22 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Luis de Córdoba cumple 50 años de dedicación al cante. Para celebrarlo, los sábados 12 y 26 de noviembre volverá a ofrecer lecciones magistrales sobre flamenco en la peña que lleva su nombre en Posadas. Luis de Córdoba en su peña, lecciones magistrales. Una fórmula ideal para que incluso los no entendidos aprendan sobre flamenco en la sede de un colectivo con 4 décadas de historia. El próximo sábado 12 de noviembre y el 26 de este mes, el artista maleno repetirá como anfitrión en una iniciativa que busca acercar el cante a la ciudadanía. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer eso, mostrar mi experiencia y mis reflexiones, como he dicho, sobre el cante. En este caso lo he centrado en dos miradas, una a Córdoba en el cante y otra a Sevilla. La Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Posadas apoyan estas lecciones magistrales de Luis de Córdoba, que tuvieron una primera edición en 2019 con el propósito de contribuir a la promoción de la cultura flamenca. Muchísimas gracias otra vez. Esta semana el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba nos brinda los siguientes espectáculos. El lunes 7 a las 8 de la tarde, Grigori Sokolov abrirá la 20ª edición del Festival de Piano Rafael Orozco en el Teatro Góngora. Las localidades están agotadas. Entre el martes 8 y el jueves 10, a las 5 de la tarde, el Teatro Góngora acogerá la fase de selección de cante del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Y el viernes 11, también a las 5 de la tarde, tendrá lugar la fase de selección de guitarra. En ambos casos, la entrada es libre hasta completar aforo. El sábado 12 a las 8 de la tarde, Carmen Linares y la Orquesta de Córdoba ofrecerán el concierto Falla, Lorca y el Cantejondo en el Gran Teatro. Por su parte, Juan Luis Pérez asumirá la dirección musical de El Amor Brujo de Manuel Falla. Disfruta y regala cultura. IMAE Córdoba. A continuación podrán ver Zona Deporte, la tertulia moderada por Nacho Serrano. Nos despedimos desde el Círculo de la Amistad. El broche del informativo de hoy lo pone la artista siempre mexicana Lucila Beloff, cuya exposición Corazón que florece final, permanecerá abierta al público hasta el próximo domingo 13 de noviembre. Hasta mañana. Siempre creemos que la muerte es el final, pero no es verdad, es parte de un inicio nuevo en la cultura, en la cultura prehispánica, lo creemos así. Y también yo creo que deberíamos de creer en todo el planeta, ¿no? Porque si no hay vida no hay muerte, y si no hay valor de muerte, pues no tendría valor la vida. Entonces es un ciclo total.